técnica de Wim Hof o TUMO. Esta técnica consiste en hiperventilaciones y luego apneas, ¿vale? Busca un lugar tranquilo para sentarte o tumbarte. Yo prefiero hacerlo tumbado, pero bueno, lo voy a hacer así para que me veáis. Consiste en una primera fase de hacer 30 o 40 respiraciones. Hago la inspiración por la nariz o por la boca y luego suelto con la expiración. Hago inspiraciones hondas y luego relajo en la expiración. Después de esa fase, lo que tienes que hacer es aguantar la respiración. Haces una última respiración honda y sueltas, relajas y ya aguantas la respiración. Esa sería la fase de retención. Cuando ya no puedas aguantar más y tengas esa necesidad de inspirar de nuevo, pues haz una primera inspiración y retienes durante 10 o 15 segundos. Esa es la fase de recuperación. En esta fase, una vez que la controlas, puedes, aparte de retener ese aire, digamos que lo llevas ese aire hacia arriba, hacia la cabeza. Presionas ese aire, presionas el suelo pélvico y puedes notar cómo a lo mejor te sube la energía por la espalda. ¿Vale? Esto sería una repetición o un ciclo. Pues te recomiendo que hagas de 3 a 5 ciclos. Pues vamos con ello. Pero ¿por qué te sale mi comprar?
Esto es un ciclo. Con esto mejoras tu tolerancia al CO2, con estas apneas, esta técnica de hiperventilación y apneas, técnica Tumo o Wim Hof. Repítela de 3 a 5 veces. Pues nada, que pases un buen día y nos vemos en otros vídeos. Si tienes alguna pregunta sobre estas técnicas, déjamela en los comentarios. Qué tranquilidad y qué paz después de hacerla.